5 de noviembre de 1513, fundación de la Villa de San Salvador de Bayamo. Muchísimas han sido las actividades que se han estado desarrollando y hoy, en horas de la mañana, sesionó en el Teatro Bayamo la Asamblea Solemne del Poder Popular en este municipio. Hoy en la noche, concierto de Ari Rodríguez y sus invitados, que se titula Aquí estamos, Bayamo, en la Plaza de la Revolución de la Ciudad Monumento Nacional, actuación de orquestas y también, por supuesto, continúa el evento Mi Villa Mágica. Mi siguiente invitado, solo sé que se llama Arturito y que no hemos tenido tiempo para que me diga su apellido. Sé que es artista, que viene de La Habana, pero tampoco sé qué ha estado haciendo aquí en Bayamo. Así que buenas tardes, Arturito. Buenas tardes. Contentísimo de estar aquí en Bayamo. Muchas gracias por invitarme. Ay, óigame, quiero ir a Bayamo en coche. No, es a Bayamo de noche, a pasear por sus calles en coche. Ay, ese fue el socotroco este que me lo dijo mal. Venga acá, ¿y qué hace usted aquí en Bayamo? ¿Dónde ha actuado? ¿Quién lo invitó? Porque... Mire, yo vengo porque Ancudia me trajo. Ampudia lo trajo. Sí, porque mire, yo realmente soy mexicano. ¿Ah, mexicano? Sí, y es para que el evento fuera internacional. Ah, para que... Ya, ahora sí entiendo. Por eso es que Ampudia decía que Mi Villa Mágica es un evento internacional. Claro. Y aparte, yo soy un artista famoso. No me diga, ¿y qué hace usted? Yo, de todo. Y mira, he venido con este. ¿Y quién es este? El que carga la maleta. ¡Ah, el que carga la maleta! Sí. Él viene siendo una especie de, digamos, su utilero. Así mismo. Oiga, Arturito, por favor, no empiece, ¿eh? No empiece a decirme utilero, que aquí el artista soy yo, no es usted. ¡Mentira! Óigame, basta ya. ¡Mentira! Ya está bueno ya, óigame, que estamos aquí en vivo, en un programa. ¿En Bayamo? Sí, en Bayamo, pero bueno, ya. A ver, basta ya y pórtese bien. Bueno, pues para mí es un honor y voy a pedir un aplauso... tener en el programa a un ventrílocuo que viene acompañado de Arturo, que es su personaje. ¡No! Arturo, que viene acompañado de su muñeco. ¡Oígame! ¡Basta ya! ¡Qué barbaridad, oiga! ¡Qué barbaridad! Bueno, el ventrílocuo se nombra Leduán Ser. ¿Lo dije bien? Sí, cómo no. Leduán Ser, un joven que es payaso de profesión, pero que está incursionando en este mundo de la especialidad de ser ventríloco, pero además estrena Arturo aquí en Bayamo, es la primera actuación del muñeco. Así mismo, la primera actuación la hicimos en el Parque Césped, en la inauguración del evento, y bueno, creo que ha gustado, así que ya Ampudia me dijo que Arturito quede invitado. Qué bueno. Para todas las ediciones. Invitado permanente, y si Arturito lo invitan, usted viene. Sí, claro. Esa ¡claro, para que cargue la maleta! No, para Oígame, que cargue ya. La maleta no, para que actúen. No, el que actúa soy yo, y el que cobre es él. Oígame, basta ya. Yo lo que no sé, ¿por qué le pusiste a Arturito, compadre? Bueno, le puse a Arturito porque realmente me lo trajeron de México. Ajá. Y cuando lo vi, ese nombre me vino a la mente, así. Ya. Igual que el maquillista de aquí. Sí, el maquillista de aquí se llama Arturito también. Sí, él me lo copió a mí. Incluso hasta se parecen, porque Arturo se pone un sombrerito parecido, fíjate. Yo que Arturo el de aquí es más trigueño. Ya. Yo me lo pongo, porque no me peino, mira. Ah, porque no se... no se peina. Óyeme, ¿dónde ayer se presentaron ustedes en el Parque del Reparto Ciro Redondo en la noche? Ayer Ampudia me envió un mensaje con la invitación al público. Lo que pasa es que ya el mensaje llegó en el momento que iba a despedir el programa y por eso no lo dije. Pero hoy concluye el evento. ¿Dónde van a cerrar? Sí, vamos a estar hoy a las 9 de la noche en el Consejo Popular de Caoba. ¡En el Parque de Caoba! ¡Ahí nos esperan todos a las 9 de la noche! ¡No se lo pierdan! ¡Que está Arturito el Mexicano! Arturito el Mexicano con los magos de Mi Villa Mágica esta noche en el reparto Las Caobas, aquí en la ciudad de Bayamo. Y también nos acompaña Eduardo Sintra, mago de la provincia de Camagüey. Bienvenido a la revista Frecuencia 2. Muchísimas gracias a ustedes. Mucho por calor, sudando. Un poquito de calor, pero no importa, eso es característico en los cubanos. Claro, óigame, Sintra, ¿qué le ha parecido esta idea del mago Ampudia de hacer un evento dedicado a la ciudad y a la magia, Mi Villa Mágica? ¿Qué criterio le merece lo que ha visto hasta acá? Sí, muy muy bueno, es decir, con Ampudia venimos hace años, de hecho soy fundador de su Magia de Abril. Sí. Hace muchísimos años, ya en esta tercera edición, más dedicado a la ciudad de Bayamo, que dicho sea de paso, los estamos felicitando en su 506 aniversario
nosotros también, los camagüeyanos, estamos de cumpleaños siguiéndole los pasos a ustedes. Sí. Hay un hermanamiento entre Bayamo y Camagüey que viene por los siglos. A ver, desde la conspiración, Bayamo y Camagüey estaban hermanados. Camagüey es un municipio que lleva el nombre de Céspedes, precisamente por ese vínculo estrecho que hay entre estas dos ciudades, pero además en la arquitectura, en todo, hay una mezcla, hay una fusión muy buena. Cultura muy parecida, incluso sigue esta unión desde el punto de vista cultural, sí, porque Bayamo también se ha convertido desde Ampudia y sus antecesores en una provincia fuerte en el arte de la magia, sí, así como Camagüey, que tiene la compañía Teatro Cubano de la Magia, ajá, que también tiene payasos, magos. ¿Usted forma parte de esta compañía? Formo parte de la compañía Teatro Cubano de la Magia, pero bueno, ya tú sabes, holguinero, después estuve en Las Tunas cumpliendo servicio social, uh-huh, en porque soy graduado del Pedagógico de Holguín, y también fundamos la compañía de Las Tunas, y ya de ahí pues una muchacha me dio agua de Tinajón, fuimos para Camagüey y estoy en la menos compañía Teatro el, Cubano menos de la mal Magia. Que el agua fue de Tinajón para que se quedara en Camagüey. Si no estuviera en Ánfora, en Las Tunas. En Ánfora, pero encantado por esta linda ciudad, que es verdad que te y por supuesto, todos los que participan en Mi Vía Mágica van a estar esta noche en Las Caobas. Todos. Sí, todos vamos a estar ahí. Hoy vamos a despedir diferente. Algo nos va a hacer el mago para despedir el programa de este martes. Bueno, pues mira, a los niños les encanta la magia y los magos hacemos muchísimas cosas de magia. Y salgo y le pregunto a un niño de los animales que utilizamos los magos para trabajar, ¿cuál te gusta? Que el niño me dijo, el conejo. Dije, ¿de dónde sacar un conejo? Ajá. Simplemente se me ocurrió rápido, metí la mano en el bolsillo y le dije, mira, aquí tienes un lindo conejo. hay que soñar para verlo. Hay que soñar para verlo, pero le dije, simplemente soñar un poquitico. Nada más le faltan las orejitas, los ojitos, la nariz, la boca. Ah, falta la colita también, las paticas. Y me dice, Sintra, pero prácticamente falta todo. Le dije, mira, el problema es que la magia, simplemente tú dices uno, dos, tres, soplas y, bueno, ellos se rieron un poquitico y me dijeron... Porque tampoco digo, había con él. Claro que sí, ¿no? Y además, alguien que fuera un poco ajeno a la magia tenía que soplar, en este caso, por favor. Arturito, simplemente soplamos y ahí está. Vino el encanto porque se cumplió ese sueño y aparecimos un lindo conejo. Así que esta noche los esperamos en La Caoba, en esta tercera edición de Mi Villa Mágica. Gracias, Sintra, por haber estado. Gracias, Ventrílocuo. Ventrílocuo hace muchas voces, todas salidas desde el diafragma. Y gracias, Arturito, por haber estado con nosotros. De nada, nos vemos. Te espero el año que viene, Arturito. Les espero el jueves. Mañana tenemos perspectiva. El jueves, 12 en punto, en una revista. Que si se parece a alguien, es a usted.